Tipo, un día histórico hoy, la verdad que importante para el carril, ¿no? Sí, no, la verdad que bueno, presentar la ley que declara el carril empanada, el capital de la empanada provincial, es muy importante para nosotros, para todos nosotros, para nuestra economía. Es un momento histórico porque, bueno, a partir de ahora arranca una nueva etapa en el carril, ¿sí? En donde todos tenemos que ser responsables, tomar en serio todo esto, como lo estamos tomando todos, y acá vamos a necesitar de todo, del empuje. Para lograr la ley, estuvimos los concejales, los gastronómicos de la estación, los feriantes, los independientes, los formalizados que son el carril de los sabores, senador, la diputada, sin distinción de colores políticos, nos están empujando todo, que es la forma para lograr esta ley, que para nosotros es importante, porque es una marca que nos va a permitir ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Y queremos empezar a trabajar, estamos trabajando, pero lograr que los próximos 10 años el carril sea uno de los lugares más importantes a visitar, ¿no es cierto?, por todos los turistas, no solamente de acá del país, sino del mundo, en donde se coma o se pueda degustar la mejor comida regional. Hablo de empanada, de tamal, asado, mita. Es muy importante para nosotros todo esto, muchachos. Te veo que con orgullo usted está, digamos, contento, con alegría, porque el carril dejó de ser un lugar de paso. Sí. Se proyecta en lo social, en lo turístico, en lo económico. Esto realmente no es técnico, es poner en un esfuerzo en conjunto para que el carril se beneficie. Sí, no, yo creo que bueno, esto es, como vos decías, dejamos de ser un pueblo de paso, de a poquito, y bueno, todo este tiempo, todo este esfuerzo ha servido para que se nos reconozca de esta manera, ambas cámaras, por unanimidad, diputado y senador. Así que bueno, creo que esto no es la coronación de algo, sino un reconocimiento a ese esfuerzo, y después esto se comienza a trabajar, porque hay que trabajar fuertemente, porque no es solamente tenés la ley, nada más, sino armar equipos, que estamos armando equipos, para que trabajemos en conjunto con los empanaderos, con la provincia, acompañar, ¿no es cierto?, para lograr buscar recursos, incluso financiamiento para mejorar los locales, para hacer capacitaciones, para instalar la marca a nivel nacional e internacional. Es un trabajo grande que se tiene que hacer a partir de ahora. Pico, y esto no es un trabajo que comenzó ahora, sino que ya viene mucho tiempo trabajando para llegar a esto, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos un trabajo, a fines del año pasado, en donde, bueno, hicimos un trabajo de campo, en donde, bueno, logramos establecer, digamos, en un proyecto, y la cantidad de empanadas que se vendían en el carril. Son 1.300.000 empanadas solamente los domingos por año, que es mucha en comparación a la cantidad de habitantes. O sea, entonces eso a las claras de la cantidad de gente que viene a comer, que se lleva la empanada, porque no es todo el carrileño que come la empanada, sino gente que viene afuera. Entonces, 1.300.000 empanadas por año, sin contar los sábados, los días de semana, es una cantidad importante. Ahí estamos hablando de miles de kilogramos de papa, miles de kilogramos de carne que se compran acá, en un eco local. Entonces se produce una cadena es un circuito, digamos, económico que beneficia a todos los carrileños. A partir de ahí, bueno, estimamos que vamos a aumentar en los próximos años, que ese 1.300.000 que se vende por domingo, cada domingo, durante todo el año, tenemos que transformarla en 1.500.000, después en 1.700.000 y 2 millones. En los próximos 10 años, por eso le digo a ustedes y a todo el pueblo que vamos a instalarnos, si Dios así lo permite, como una capital importante de la gastronomía a nivel provincial. Hoy está el ministro Mario Peña acompañando todo este proyecto. Sí, la verdad que Mario, un gran amigo, siempre nos ha acompañado en toda iniciativa. El Ministerio de Turismo estuvo presente siempre. Nosotros pasamos a ser un pueblo de paso, a estar incorporado en los 16 circuitos turísticos de la provincia. Algo importante, digamos, estamos dentro del calendario del carril. Pasó a ser parte del calendario turístico todos los años, por las actividades que se hacen en la estación, en el pueblo. Así que bueno, la verdad que muy contento. Andrea, aquí en el carril, momento importante, histórico, un paso trascendente
que se suma a todo lo realizado, ¿no? En materia turística, regional, social, económica. Sí, parecía un proyecto sencillo, ¿no? Declarar el carril capital provincial de la empanada. Sencillo, porque sí puede ser un proyecto que solo quede en un papel, y creo que la importancia de este proyecto ha sido o es la unión de todos los sectores, primero el político, el sector de la Cámara de Comercio y todos los empanaderos y empanaderas, entendiendo que era una herramienta útil para crecer, para seguir mejorando, para apuntar a la calidad, para apuntar a salir con la empanada del carril a distintos lugares, un proyecto que viene ya desde hace mucho tiempo trabajándose con concursos provinciales de la empanada, con la estación, con todos los privados empujando, y esto es mano de obra, es ingresos para nuestra gente, y es fundamentalmente una marca que va a permitir seguir mejorando y salir o agrandar el mercado, lo que uno tiene. Obviamente que la empanada tiene una dificultad, que es cómo se hornea, cómo logramos que la empanada que se pueda comer en un lugar como en Buenos Aires o en Chile o donde sea, o a donde llegue congelada, pueda realmente tener un horneado para que realmente no pierda la calidad. Pero creo que son los desafíos que se vienen para adelante, desafíos importantes, entendiendo que hoy ya es una marca, está la provincia y debemos seguir siempre respetando y mejorando eso, y es una obligación de todos. Bueno, senador, qué importante también las capacitaciones y sobre todo que se mantenga también esta comida que es tan tradicional nuestra, ¿no? Así es, creo que es importante de todo, por eso el desafío es grande. Mantener la calidad de un producto es importantísimo, porque cuando uno habla, me voy a comer unas empanadas del carril, en toda la provincia se elaboran empanadas de mucha calidad. Por eso mi agradecimiento con el Senado, con los senadores, con los diputados que han apoyado, y ha sido el poder justificar algo de esto, porque vienen y dicen, bueno, a ver, queremos comer, a ver, de la capital, tiene que ser la mejor. Y eso nos obliga a todos realmente a no caer y a no perder la calidad de un producto. Bueno, sabemos que se venden muchas empanadas, que el vecino, que la gente que está ligada a este proyecto aquí en el carril, tiene una posibilidad de trabajo, ¿no? ¿Cómo impacta, ¿no?, esto en la economía hogareña? A ver, mucho. La gastronomía en el Valle Lerma es importante. El carril tiene empanadas toda la semana, cualquier día de la semana, en los distintos negocios, y por eso es importante la unión de los comerciantes. No hay mezquindades, que la mía es la mejor o no, sino se trata de unificar una calidad, por supuesto, y que esta nos identifique, no solo la marca, sino la calidad. Repercute porque también los insumos, la carne, lo que se consume y se compra también viene del carril, y por eso la importancia de una marca, porque la idea es seguir creciendo, no quedarnos con lo que puede hoy elaborar y consumir el carril los fines de semana y durante toda la semana, sino realmente salir con este producto afuera, congelado, y poderlo ofrecer a distintos lugares. Creo que el desafío es ambicioso, grande, y por eso digo que no es solo un proyecto exclamativo o de deseo, sino realmente hay un trabajo que queremos que siga creciendo. Claro, cuando uno habla de obras, naturalmente habla de ir un paso hacia adelante. Esto representa una obra en materia cultural, turística, como tantas actividades y cosas que fueron proyectando para que el carril esté mucho mejor. Así es, el carril siempre se tomaba como lugar de paso en el turismo, y creo que todas estas cosas son las que han ido mostrando lo que puede ofrecer. Hoy hay una cámara de frío también en lo que era el matadero, utilizar todos los recursos que tenemos para poder hacer más, salir con calidad y poder llegar a distintos lugares. El desafío es grande, así que esperemos que se cumpla.